fruto de los 5 operativos exitosos que ha ejecutado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en este departamento de La Paz, se ha secuestrado 132 kilos con 393 gramos de droga, secuestrando 107 kilos con 580 gramos de clorhidrato de cocaína, 24 kilos con 780 gramos de pasta base de cocaína, 33 gramos de marihuana. Se ha secuestrado 2 vehículos tipo minibús. Se ha aprehendido a personas vinculadas a actividades ilícitas de narcotráfico, quienes estaban en posición y transportando sustancias controladas. 6 personas se ha aprehendido. Fruto de este trabajo que se ha ejecutado en el departamento de La Paz del 21 de julio al 26 de julio del presente año, se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en $311,080. Y según los datos y características que se tiene, esta sustancia habría ingresado desde el vecino país de Perú, que tendría como destino final la República de Chile y también la República de Argentina. La incineración en compañía de los que certifican y valida del Ministerio Público y el representante de uno de ellos.